Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también el sábado después del noticiero de mediodía. De veras que, ¿cómo quisiéramos que usted escuchara este o viera este programa, lo escuchara y lo analizara, que tuviera un vivo interés en lo que el contenido de este programa, porque entendemos que el contenido de este programa es muy importante para usted que todavía no está preparado para la otra vida, la existencia de felicidad para la otra vida. Pero pues por eso estamos aquí y le animamos que lo escuche con atención, y pues si lo puede recomendar, qué bueno sería. Porque hay personas, todos los que todavía no tienen a Cristo como Salvador necesitan escuchar este programa. Queremos que usted disfrute de una pieza musical. A lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes el siguiente tema: ¿por qué Dios nos dio su palabra? ¿O para qué? ¿Por qué Dios nos dio su palabra, la Santa Biblia? Este libro maravilloso, que muchos no piensan que es maravilloso, pero este es de veras la palabra de Dios. Dice en Juan 17:8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado,
y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesucristo estaba aquí orando a su Padre y está diciéndole que las palabras que Dios le dio a él las dio a sus seguidores, y ellos habían conocido que las recibieron y han conocido verdaderamente que Jesucristo era venido del cielo. Y en el verso 14 dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la gente que escuche la palabra de Dios, pues el mundo los aborrezca? Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La misma palabra de Dios dice de Jesucristo, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bien, pero la discusión es, ¿por qué Dios nos dio su palabra? En Romanos 3:2 dice que la palabra de Dios es dada a los humanos. Dice, mucho, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios en su misericordia les confió la palabra de Dios, lo que ahora conocemos como la Biblia, y a los judíos, en especial a los judíos, directamente a los judíos, y de allí pasó a nosotros. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Muy bien, vamos a ver por qué Dios nos dio su palabra. En primer lugar, vamos a ver 2 Timoteo capítulo 3, su versículo 15. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, y note, las cuales escrituras te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos una razón muy maravillosa, el por qué Dios nos dio su palabra, para que las personas sepan cómo ser salvos, para que las personas que den con la escritura sepan cómo ser salvos. Dice las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. En Juan 5:24, el Evangelio según San Juan, su capítulo 5, verso 24, el Señor Jesucristo dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, dice que ellas son, que en la Biblia se descubre cómo obtener la vida eterna. Si usted quiere saber cómo obtener la vida eterna, pues leyendo la palabra de Dios. Y yo le recomiendo en especial el Evangelio según San Juan, el cuarto evangelio que está en el Nuevo Testamento, en el orden en que está: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted lee el Nuevo Testamento y pasa por el libro de Juan, fíjese qué dice Jesucristo acerca de cómo ser salvo, de cómo obtener la vida eterna. Allí está el mensaje sencillo y de primera mano, porque Jesucristo mismo allí le habla a usted diciendo cómo usted puede obtener la vida eterna. ¿Qué hizo él para que usted tuviera la vida eterna, para que fuera posible? ¿Y qué debe hacer usted para apropiar la vida eterna? Ahí está en el Evangelio de Juan. ¿Quiere usted de veras aprovechar la bendición de la Biblia en nuestro medio? Entonces, pues dedíquese a leer las Escrituras y lea el Evangelio según San Juan. Va a encontrar cómo obtener la vida eterna. Así que la Biblia, en primer lugar, nos fue dada esta palabra santa para saber cómo ser salvos. ¿Y qué dice? Usted diría, bueno, ¿qué cosa dice la Biblia acerca de cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo ser salvos? Bueno, para que usted sea salvo, en primer lugar tiene que principiar
por aceptar que usted necesita ser salvo. Porque si usted no acepta que necesita ser salvo, pues no va a querer ser salvo. ¿Salvo de qué va a decir usted? Pero usted necesita ser salvo. ¿Por qué? Porque usted es descendiente de Adán y Eva. Y Adán y Eva pecaron contra Dios. Y por lo tanto, usted y yo somos herederos de esa naturaleza pecaminosa. De modo que nosotros, en otras palabras, somos pecadores porque descendemos de Adán y Eva. Y eso usted lo sabe, que es un pecador, porque su naturaleza lo inclina a cosas que no son aprobables a la moral ni a los ojos de Dios, por supuesto. Entonces, ¿qué hace el pecado en la vida de usted? Bueno, le separa de Dios. La Biblia dice claramente que el pecado forma una barrera entre Dios y usted, entre Dios y el ser humano, de modo que nos priva de tener comunión con Dios, pero no solamente nos priva de tener comunión con Dios aquí, que ya debe ser preocupante, porque usted necesita a Dios, usted necesita estar acorde con el Creador del universo, el que le dio la vida a usted. Y usted debiera querer saber qué es la voluntad de Él y preocuparle a ver cómo poder tener comunión con Él. Pero el pecado no le permite al ser humano que todavía no ha arreglado su problema, no le permite comunión con Dios. Pero no solamente eso, no le permite entrar a la gloria si se muere en esa condición de naturaleza pecaminosa. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Escuchó bien? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y bueno, si usted lo creyera, eso debiera preocuparle muy en serio, porque si no puede tener comunión con Dios y no puede ser recibido en la gloria cuando usted muera, pues eso es, usted le debiera preguntar, ¿y dónde voy a pasar la eternidad entonces? ¿A dónde voy? Bueno, todavía más, la Biblia declara que hay dos lugares para pasar la eternidad. Un hombre muere allí en Lucas 16 y Jesucristo dijo que fue a despertar en tormentos, en llamas que atormentaban al hombre. Él clamaba, pero no fue posible ayuda para él. De modo que, mire cuánta necesidad tiene usted de ser salvo. Y Dios lo sabe, por eso nos dio su palabra. Para que usted sepa no solamente que está separado de Dios o separada, no solamente sabe que usted o que usted sepa que no va a ir a la gloria si se muere así, pero que va a ir a ese lugar de tormento eterno. Eso debe preocuparle. Pero además hay el otro lado de la moneda, la bendita noticia de que Dios, por cuanto nos ama, envió a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar, y allí en la cruz llevó el castigo de mis pecados. Sí, allí en la cruz llevó el castigo de mis pecados. Escuche lo que dice este versículo de la palabra de Dios. Dice, es primera de Pedro 2:24, hablando de Jesucristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo, cuando murió, allá sufrió mi castigo, allá sufrió mi infierno, allá sufrió todas las consecuencias del pecado. Y si yo acepto esa sustitución, esa obra de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados espiritualmente. Entonces, qué buena noticia.
El profeta Isaías dijo que, que el profetizando de Jesucristo, dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La profecía sobre la muerte de Cristo, como muriendo por nosotros. Él no murió por sus pecados, no los tenía, pero él murió por usted y por mí. Qué bonita noticia. Y ahora la palabra de Dios proclama que porque tanto los profetas como Moisés y todos ellos que hablaron de que en Cristo hay perdón de pecados. Sí, así dice en el libro de los Hechos. De modo que para hacer la palabra de Dios se nos dio para que fuéramos, supiéramos cómo ser salvos. Ahora usted ya sabe cómo ser salvo. Ya sabe que en la gravedad de su problema, quién arregló todo, y ahora Dios quiere que usted se arrepienta, reconozca a Jesucristo como único Salvador, clame a Él y le diga que le dé esa salvación que pagó por usted allí en la cruz. Y entonces usted podrá decir, yo si me muero voy a ir a la gloria. El problema de mi pecado se ha arreglado. ¿Qué hará usted? Yo le pregunto, ¿qué hará usted en su grande necesidad que tiene de salvación? Espero que usted lo crea. Espero que usted le ponga atención porque tengo base bíblica para decírselo. Y la Biblia no falla. Debe usted saber que la Biblia no falla. En segundo lugar, ¿por qué Dios nos dio su palabra? Para ser nuestro alimento espiritual para andar y crecer en nuestra salvación, en nuestro entendimiento de la salvación. Dice Pedro, mire, después de que uno confía en Cristo como Salvador, uno necesita alimentarse de la Biblia. Pedro, el apóstol, inspirado por el Espíritu, dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada que se requiere para que por ella crezcáis, dice, en vuestra salvación? Ah, esa leche espiritual es la palabra de Dios y que la debemos tomar, la debemos aplicar a nuestra vida sin alteraciones. Por eso dice no adulterada. Sí, hoy día hay mucha religión adulterada, hay muchos que dicen que creen en la Biblia, pero está adulterada la palabra de Dios. Enseñan, hay credos que enseñan de la Biblia un 10%. Imagínese a un litro de leche que se le eche el 90% de agua, pues cuánta leche va a tomar usted. Pues mire, Dios demanda que nosotros nos alimentemos con la palabra de Dios pura, ¿sí? Como está allí. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos crecer en nuestra vida espiritual, pero necesitamos alimentarnos posteriormente de aceptar a Cristo como único Salvador con la pura palabra de Dios. Exija usted que su líder espiritual le enseñe de la Biblia nada más de la Biblia, que tome la Biblia y que le explique pasajes de la Escritura. En tercer lugar, para mantener limpio nuestro camino, es decir, nuestra vida. El salmista David, en el Salmo 119, él dijo, en el Salmo 119,
Ahorita se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en este versículo, en el versículo 9 de este Salmo. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Plantea una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es decir, el camino es el vivir. ¿Cómo puede limpiar su vida, su conducta? Dice la respuesta, aquí está mismo, en el mismo versículo, Salmo 119, 9, con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. ¿Qué bendición sería para una persona tomar la palabra de Dios y vivirla? Su camino sería hermoso. El mismo Salmo, nada más que el versículo 105 del Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es para limpiar nuestro camino, para saber cómo andar y equivocarnos muy poco. ¿Por qué? Porque usamos la palabra de Dios. Entonces, la palabra está aquí, vemos que es para que la persona sepa cómo ser salvo, para que se alimente espiritualmente y pueda crecer en el conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, para limpiar su camino, su vida, su conducta. Tomar buenas decisiones, no equivocarse, porque lo hará a la luz de la palabra de Dios. En cuarto lugar, la respuesta para qué o por qué Dios nos dio su palabra es para pecar, para no pecar contra Dios, para no pecar. Si nosotros nos sujetáramos a la Biblia cuidadosamente, podríamos vivir separados de lo malo. Dice Salmo 119, 11, que dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista sabía que si guardaba la palabra de Dios o vivía la palabra de Dios, ya no seguiría pecando contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y el apóstol Juan en el Nuevo Testamento dijo: estas cosas os he escrito, hablando de sus escritos. Juan escribió 5 libros. Y dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, si usted se apega a la palabra de Dios, usted tiene la alta posibilidad de no estar pecando cada rato contra Dios, para no pecar contra Dios. En quinto lugar, dice en el libro de Josué, es el sexto libro del Antiguo Testamento, en el orden en que están escritos. El libro de Josué fue escrito y inicialmente fue dirigido a Josué, y le dice Dios a Josué que va a ser el líder del pueblo de Israel para conquistar la tierra que Dios les prometió a esa nación, los descendientes de Abraham. Y note lo que dice en el versículo 7 de Josué 1. Josué tenía la gran tarea ahora de ser el líder espiritual del pueblo de Israel para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero tenía que hacer esto. Note: solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. Te mandó. En aquel momento, solo tenían como Biblia 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio, 5. Y ahí estaba la conducta del ser humano. Tenían, no solamente les había dado Dios los 10 mandamientos, pero les había dado Dios las leyes civiles y como las leyes religiosas. Y Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y note, y todo te saldrá bien. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes, y todo te saldrá bien. Ah, mire, si una persona es cuidadosa de hacer todo, procurando hacer todo como dice Dios, siempre le va a ir bien espiritualmente hablando. Siempre le va a ir bien. Va a poder agradar a Dios, va a poder ser feliz porque está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga, para que todo en la vida espiritual del ser humano le salga bien. ¿Qué usted no quiere que le salga bien todas las cosas con relación a su alma, con relación a Dios? Es lamentable que encontramos a veces personas que conocen la palabra de Dios y no están viviendo como Dios quiere. Por eso las cosas no les salen bien. Sí, pero cuando una persona decide en su corazón hacer las cosas como Dios quiere, todo sale bien. Sí. Para enseñar, en segundo lugar, para enseñarnos lo que es correcto. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Útil para enseñar. La Biblia nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber. Todo lo que usted necesita saber para agradar a Dios, para ser salvo, para una convivencia pacífica en nuestro mundo. En toda relación la Biblia nos orienta con toda claridad, nos enseña, es un maestro para nosotros. De modo que, pues mire qué bendiciones. Por falta de tiempo no le doy muchas más razones por falta de tiempo, pero Dios quiere que usted esto le motive a tomar la Biblia, a leerla, familiarizarse con ella y hacer lo que ella le recomienda, y usted empezará empezará a vivir una vida de confianza con respecto al futuro, con respecto a la eternidad, pero usted será feliz aquí mismo, empezará a ser feliz. La Biblia dice en el libro de los Hechos de varias personas que cuando ellos se entregaban a Cristo, reconocían a Cristo como su Mesías, su Salvador, les venía gozo. Y eso es para todos los que confían en Cristo. Les viene el gozo de ser salvos, el gozo de ser perdonados, el gozo de poder agradar a Dios, el gozo de poder vivir y que las cosas le van a salir bien. ¿Por qué? Porque espiritualmente, porque está haciendo la voluntad de Dios. Bien, por falta de tiempo, ahí le dejamos. Y yo quiero decirle que este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche.
y los sábados después de mediodía. Estamos aquí en Felipe Ángeles y número Colonia Los Naranjos. Tenemos nuestros cultos 10 de la mañana los domingos y por las tardes miércoles, domingos y miércoles 6 p.m. Así que ustedes están invitados. Ojalá que un día usted pueda venir. Debiera venir usted, no solamente como padre o como mamá, debieran venir todos en la familia, porque todos necesitan. Dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues todavía es una buena decisión. Así que está invitado. Para terminar, quisiéramos que usted disfrute de otro canto con un mensaje bíblico.